All right, you're right. Just waiting for the students, okay, private sessions in this moment. Gonna be helping them in any point they want. Anything, whatever, I don't know. So just waiting for the first one right now. Okay, let's see. Well, guys, basically what we did today was about practicing many conversations, okay? We were practicing 8 different conversations using the same format for different invitations, 8 different places. But the most important was, okay, to practice the structure we like to. That was the main point. Okay, here we have the first one. Alicia Colorado Handel, hello. All right, your microphone. Hi, hello. Hello. Hello, Alicia. So tell me what you want to practice right now with me. Tell me. Dime, ¿qué es lo que quieres practicar? No. Es que yo iba a preparar algo, teacher, pero realmente ya no lo logré hacer. Okay, tell me. I'm all eyes and ears for you right now. Realmente yo siento que no me cuesta entenderlo. Okay. O sea, cuando estoy escuchando no me cuesta entenderlo. El problema es a la hora de que siempre que lo tengo que pronunciar. Ese okay. es el problema. But don't worry, that is normal. Eso es normal. That's normal. Y lo otro es que tengo que memorizar muchas cosas. Entonces todavía como que mi cerebro no lo termina de asimilar. y lo otro es como el tiempo, realmente, para que tengo que dedicarle mucho más tiempo. Entonces, ahora me sorprendí porque dije, yo no repasé nada, no leí nada, pero la verdad que lo estábamos pronunciando, sentí que fluí un poco. Correct, yes. Entonces, realmente me admiré de lo que logré hacer. Pero también me gusta cuando practico con ciertos compañeros que ellos me recuerdan realmente cómo debo de ir pronunciando. Yes. Sé que no lo podemos hacer como con todos, porque hay otros que también tienen sus dificultades. Entonces, o sea, sé que tengo que estudiar más, teacher. No, but that's the point of being into the rooms. Eso es lo más importante. Es el punto de estar en los rooms. First, que tú practiques. All right? First, that you practice with different classmates. And of course, there are some classmates that they are going to be like helping you in pronunciation. No, Alicia, no pronuncias así, de esta forma. And they help you, y te ayudan, all right? Like that. So, eso es extra todavía, okay, cuando tú estás en clases, all right? So, one of the most important things, first, is that you are in class. Okay, que estés en clase todos los días, okay, that's really important, okay, really, really, okay. Lo otro que he estado tratando de hacer es como, en ocasiones por la mañana me meto a la clase que nos corresponde, y el video que siempre está grabado es justo el primero, ¿verdad? Yes, correct. Entonces, yo he intentado como buscar la secuencia, entonces, quizás como consejo, yeah. digo yo, como proporcionar como un listado, digámoslo ya, de cada video del 1.1, 1.2 y así sucesivamente. Porque eso de estar como rebuscándose es como el tiempo que uno invierte en buscar, más no en estarlo escuchando. Ok, yes, I understand. Y luego en el libro, realmente el libro creo que solamente del folleto,
Creo que solamente lo medio he revisado como tres ocasiones. Okay. Pero creo que es que me hace falta tenerlo aquí como para poder ir marcando y todo eso, pero ahorita no lo he podido Yes. hacer. Entonces, así que espero lograr imprimirlo y luego realmente tener como más fácil el poder anotar. Porque igual yo voy anotando aquí en la clase, en el cuaderno, pero igual tengo un documento de Word abierto, voy nombrándolos y los voy almacenando en una carpeta. Pero claro, es como que a la hora de cómo se escribía, porque voy anotando esas cosas. Es más, a veces de la imagen luego la paso, la transcribo y ya lo dejo solo en digital, ¿verdad? O sea, Yes. ya. Y entonces hay cosas como. Ya la voy colocando con los colores para yo ir memorizando, Okay, pero no perfect. siempre puedo invertir ese tiempo. I know, but that's good. That's a good practice. I mean, putting all the classes okay into Word, okay, into Word, you need to type. Y eso es práctica, okay. El que dijiste nuevamente algo, eso es práctica. Primero porque tu motricidad se conecta con tu cerebro. Number two, Sí, just. algunas palabras como que ya se me queda como van escritas, por ejemplo. Correcto, correcto. Lo otro, que lo estás viendo. ¿Ok? Y número tres, lo estás diciendo mentalmente. No, yo lo digo en voz alta, o sea, Y voy escribiendo y voy tratando de pronunciarlo. si lo dices en voz alta, mucho que mejor. Better. Pero, Much por ejemplo, better. de estas uniones de lo que estuvimos viendo ahorita de Yes. Laura. Lore, esas son cosas que todavía hasta hoy, que usted no las está aclarando, es como más fácil, pues. Entonces, justamente eso voy haciendo. Voy tratando. Yes. Y de hecho son aleaciones que son bien comunes. Bien comunes de escucharles en TV series, movies, okay, en other. Pero lo que pasa es como lo rápido con lo que, porque justamente eso hice. Empecé a ver una serie que acabo de terminar de ver. Veo muchas series. Entonces, las estoy poniendo en inglés con el subtítulo también. Entonces, yo voy como, voy tratando de leerlo, pero la velocidad con la que ellos hablan, pues definitivamente no hay que ver con la mía. Yeah, it's totally different, right? So when you watch TV series, ellos hablan en su forma normal, okay? Like in Spanish, okay, between you and I, all right? So they speak English, okay, in that Y style. además, difiere porque, por ejemplo, hay unas series que no son norteamericanas, sino que son inglesas. Correct. Entonces, ya también es diferente. Correct. Diferente. Totally different. First in pronunciation, and they have other expressions that they pronounce it, okay? Totally different. Yes. That's true. That's true. But that's good practice, okay? That's good practice. So, lo más que practiques, mucho mejor. Y cuando es audición, okay? It's better, porque primero, entrenas a tu oído. Y dos, sea como sea, estás haciendo que tu cerebro ya se esté formateando y que para cada clase tú estés así como conectado con el inglés, ¿ok? Cuando yo empiezo a hablar, tu cerebro ya está como, ok, English, y se conecta de cierto modo. Yes, y estás progresando. De hecho, tú sientes que lo entiendes mejor, lo captas más, pero es porque estás entrenando a tu oído. And that's really good. Yes. Ay, ay, my dear Alice. Little by little. Sí, la verdad Hey, es que la jornada es. in your house, is there somebody else that speaks English? Is there somebody else that speaks English? No, Only you. no, solo yo. Lo que pasa es que a mis hijos les da pena. O sea, les doy pena ajena, así como, no, mamá, no, así no es verdad. Entonces viene y yo así, no, vení, solo decime cómo se pronuncia. Y entonces solo se me queda viendo así con cara de qué cosa más rara son, ¿verdad? Entonces yo no puedo, o sea, sinceramente con ellos no puedo. Pero ellos Y hablan bueno, mi hermano inglés. trabajando en su. Poco, Okay, poco, that's good. poco. Realmente ellos estaban yendo a la Nacional.
Solo avanzaron como 4 módulos, creo yo. Okay. Pero esos pararon porque dijeron que no les gustaba lo de las clases ahí. Entonces. Y tengo una amiga, bueno, en el colegio realmente hay muchos compañeros que hablan inglés, Billy, pero Noemi. no, ellos no, que realmente hablan inglés. Porque sí, tenemos varios compañeras que son completamente bilingües, ¿verdad? Okay. Entonces, y justamente una de estas me mandaron un mensajito, entonces puso así, como, yo saludé y dije buenos días y no sé qué, que no sé cuándo. Y de repente ella dice, justo no sé qué, pero en inglés, ¿verdad? Y luego dijo, pero dijo corazón, pero no lo dijo cómo se escribe realmente corazón, sino cómo se escucha. Entonces vine y yo me creí, ¿y qué es eso? Le digo yo así, ay amiga, es corazón, me pone, pero solo es como se pronuncia, ay perdón, y le digo yo así, es que mi cerebro todavía no lo hace por completo. Entonces a veces sí, hay cosas como logramos pequeñas conversaciones, no son muchas. Okay, pero that's more practice. Eso es más práctica. That's more practice, and that's really good. I mean, la idea de que tú practiques, okay, mini series, okay, or TV series, okay, with your friends, texting in English, writing the classes in English, okay, toda esa actividad que estás haciendo en inglés extra is gonna help you a lot. Te va a ayudar muchísimo. Sí, Yes, lástima que Robin. a la lengua no le ayuda mucho. Ok, por eso es que estamos creando este tipo de conversaciones, ok, porque es, ok, podemos crear muchas oraciones, ok, con would, muchas, ok, expresiones con or sentences, ok, with could, pero también es importante cómo lo voy a utilizar en una conversación. All right. Y el punto es, ¿cómo utilizar esas oraciones y cómo decirlo, ok? ¿Cómo voy a crear esa conversación? So that's really important, too. Right, por eso es que estamos haciendo ese tipo. Y lo otro, hacer que hablen. Yes, make you speak all the time. Yes, that's the purpose, okay? La idea es hacerlos hablar. Y Okay. no, yo, ya ves que yo sí le entiendo, cuando usted me está diciendo las cosas, sí se las entiendo, pero cuando yo quiero decir, como, estoy pensando, quiero decir esto, entonces es como, ahí el problema. Well, that's okay, that's normal. Eso es normal. Okay, estamos empezando. And you're gonna see your progress step by step. You're gonna be progressing, okay? So don't stop practicing because that's really great what you're doing right now. So don't stop it. Don't stop it. No lo pares de hacer. All right, continue and continue because that's gonna help you more and more and more. And there's gonna be a moment that is gonna be a, like a click right here. And you're gonna be like, oh my God, I understand it more and more and more. And now I understand I can speak and respond spontaneously, or like that. So, ya verás, okay? Y va a pasar muy pronto. It's gonna happen really soon. Voy a insistir en las clases, teacher. No voy a abandonar las clases. No, 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 don't do it. The idea is, okay, that you start something and you need to finish this. Tienes que terminarlo. No lo dejes. All right? Because cuando paras, tienes que volver a empezar. ¿Ok? So that's the problem. ¿Ok? So había un progreso, pero como paraste, se olvidó ciertas cosas. Entonces hay que volver a empezar nuevamente. ¿Ok? And do it. ¿Ok? Termínalo. Finish it. ¿Ok? Finish it, my dear Alice. Okay. Thank you, teacher. Oh, you're welcome. You're welcome. ¿Algo más? Something else that you like to ask me? ¿Algo más que quieras preguntarme? Something else that you like to practice with me? Tell me. No, Don't be shy, solo don't be cuando surge shy. en la clase. All right. Ahorita ya me voy a poner a transcribir y voy a tratar de hacer como las horas, o sea. Por ejemplo, en el ejercicio donde estaban todas las opciones para las invitaciones, tratar de hacerlas repetidas para, y ahora que tengo aquí como justo anotado y ¿Qué que usted también pronunciation? nos puso en la imagen realmente cómo se pronuncia cada una de las uniones de esas palabras. Yeah. Entonces ahí
That helps. That help. Eso ayuda. Al principio ayuda bastante. Primero, hacerlo fluidamente, okay? To go and do that fluent, okay? And then, not to be shy, okay? Porque a veces cuando no pronunciamos bien algo, nos quedamos así como, no. Y a veces dice la persona, I don't know. Okay, I don't know, teacher. Okay, I can't. No puedo. Y ahí se bloquea porque tal vez es una palabra que no pueda pronunciar y la persona no quiere continuar con la práctica. All right, so that's why, por eso es que estamos ahí con la pronunciación, cómo se hace, cómo se dice, all right, pero también no lo ven escribir así, all right, so that's some help. Eso solamente un poco de ayuda, okay. Sí, no, claro, pero es como para que mi cerebro vaya se vaya acostumbrando a cómo se debe de pronunciar, no es para que quede siempre, porque por ejemplo cuando hago las tareas, igual pongo como la traducción, que es lo que estoy haciendo, pero para que luego se me queda como que se me grabe como las preguntas, para que se me graben las oraciones. Pero esa es mi ayuda. O sea, realmente no es que cuando lo voy a poner en la tarea se lo voy a dejar así tal cual. Correcto. Yes, that's correct. Ahí voy. No, yes, that's good. Continue, little by little. No te detengas. Eso es buenísimo lo que estás haciendo. It's really good what you're doing right now, okay, with yourself. All right, all that practice that you're doing, great job. Great job. Gracias. All right. And do you sing in English? Do you sing? Yeah, do you sing in English? ¿Que si es qué? Do you sing step by step? Cantar. In English. Lo que pasa es que yo siempre invento más palabras. Yo le cambio todas las, o sea, si en español le cambio la letra, ya no quiero imaginar. Por ejemplo, que me acuerdo que hace poco estaba dije cantándola. Y ahora que la vuelvo a escuchar, sí, como que la pronunciaba mal. Pero no, todavía no logro captar todo, ¿verdad? Entonces, pero sí hay algunas cositas que ya noto la diferencia. Justo ahora, por ejemplo, estaba trabajando, pero cuando hago esas cosas es como que me gusta mejor poner el video con el subtítulo. Yes. Para justamente saber cuál es la palabra que está utilizando. Pero como ahora tenía que enviar un montón de correo, de información que tenía que contestar a padres de familia porque todavía estamos con lo del proceso de nuevo ingreso. Entonces, la cosa es que ya solo podía escuchar y no podía ver nada. Entonces era medio, o sea, y de ahí, menos mal que como que algunas se repetían, entonces ahí más o menos voy agarrándola. Pero, the idea, right? Sí. Are you working from home? Are you working no, from home? No, ahora me tocó ir. Okay, me tocó okay. Ir ahora. Entonces, right. Bueno, tengo 2 semanas de estar yendo. So, but that's a big tour, right? Because you live in San Jacinto, you said, right? San Jacinto? No, yo vivo en Mexicanos. Mexicanos. But Mexicanos es en Mexicanos, entonces me toca ir a Santa. It's a big tour. Y justamente ahora tuve la fantabulosa idea de irme por la Jerusalén. Así que fue mala idea. Yeah, 101. Sí, oh. Sí, a veces es la jornada. Do you travel by bus or by car? Do you travel by bus or by car? By car. Okay, perfect. Jerusalem sometimes. Yo conduzco. Yo soy la chofer. Automático, teacher. Ah, okay. si fuera del otro, como que carrito chocó, sí. ¿No? ¿Y qué más? I'm just kidding. Pero sí, ¿cómo se llama? Sí, es lo que por eso le decía yo, que realmente voy a hacer el esfuerzo, porque realmente ir al colegio, o sea, ir a trabajar, luego regresar y luego conectarme, es como justamente vengo, llego, me ducho, me cambio, ordeno todo y me siento a trabajar, o sea, y es de cenar hasta las 11, 12 cuando termino de transcribir algunas cosas. Así okay. Que hay algunas ojeras. De por sí, mi naturaleza es ojeras.
Pero hoy más. All right, that's good, that's good. And what time do you finish working? What time do you finish working? Sí, ya lo entendí, teacher. 5 p.m. Mi horario normal es de 8 a 6. De lunes a jueves. Okay. Y el viernes a las 5, porque no trabajo los sábados. Okay. Entonces, el tráfico. Yeah, big. Ahorita está de lujo. Traffic jams everywhere, right? Traffic jams everywhere. Es más ahora con la lluvia. Yeah. Oh, yes, yes, yes. That's something that it's incredible. When it starts raining, okay, the traffic gets morder. Okay, se pone pesado para morir. Traffic gets morder. My God, amazing. I don't know why, but it happens all the time when it's raining. But anyway, I mean, so what can we do? I mean, so from Sara Tecla to Mexicanos, it's a big tour. Traffic, sometimes raining. All right. Yeah. Sí, 45 minutos por lo menos. Yeah. O sea, en la mañana, bueno, un sábado, un domingo por la mañana que ya me ha tocado ir, hago 15 minutos. Yeah. Aquí para allá. Yeah, really fast. Igual, si algunas actividades de noche, que ha sábado o un viernes, alguna actividad deportiva o X, y me vengo tipo ya 10, igual. A veces, o sea, 10 de la noche, 10 minutos, 12 minutos de regreso. O sea, no hay problema porque no hay nadie en la calle. Yeah, really fast. Pero sí, sí, pero sí. Ahora me tardé mucho. My God, I can't imagine how you suffer in traffic. Well, anyway, what can we do? Así es. Ahí vamos. Little by little, okay? Yes, but the most important thing, don't stop practicing. Don't stop continuing studying, okay? Try to finish this. Try to finish. That's the most important goal. Lo voy a hacer. Yes. Hoy sí, ya a los 41 tengo que hacerlo. Es que después va a dar más pena. My God, you made me laugh. No, 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 I mean, yes, there is some point that, okay, like the age really matters, but yes, all right, so when you get older, all right, so it's like you are like ashamed of being in a group, okay, where everybody is, okay, younger than you. Yeah, I know. I was the más grandecita de todas. No. All right, almost everybody is at the same age. Okay, well, then we have Rubidia that is young. Catherine Pleites is okay, a young girl also. Son bichitas. Yeah, but that's okay. Don't worry. Okay, so you are at the perfect age to learn English, okay? Gracias por animarme, teacher. Yes. and Alice, and before this experience, okay, that you're having right now, learning English, did you study before in another place? Que si en otras ocasiones. Did you study before English in another place? Sí. Where? Sí, sí, sí. Where? Pero en el colegio. Porque desde chiquita he visto inglés, pero no en una academia en concreto. Realmente nunca me había metido en una academia. Pero algunos colegios, porque como he estudiado en varios, sí es como que en algunos son más intensos que otros, que solamente es como, cantemos una canción de los... Bueno, yo estudié artes plásticas en el bachillerato. Entonces el teacher siempre llegaba y, por ejemplo, nos ponía una canción de los Beatles y así solo cantemos. Esto es fácil porque todos vamos a entender qué está diciendo. Y yo así, ok, sí, cantemos. Pues. Pero no era nada así como muy formal ni nada. Y lo anterior a eso, es que yo digo que siempre es como que si se me borrara el cassette, lo básico, ¿verdad? De cómo vas a formar una oración, el uso de la, de cómo se llama, el I,
del you, del he, del she, que si it, que si es no sé qué. O sea, eso se supone que ya me lo tendría que saber, pero a veces es como que me pierdo. Entonces digo yo, ¿por qué? ¿Por qué esa? O sea, creo que es que yo solita me bloqueo. And the thing is, okay, when you stop studying a language, you forget. So it's like, okay, for example, okay, if you stop right now, one more time studying English, then it's like 3 months that you start forgetting. Después de 3 meses, after 3 months, you start forgetting, forgetting, forgetting. All right, so that's why you need to restart again, okay, the process. So, Teacher, y en el caso de, digamos, yo no sé, pero yo siento que es como que casi la mayoría se va como a promover, digamos, de grupo. Pero y si yo necesito repetirlo, lo puedo hacer. no, no, you can't. No. No, because this is okay. Remember, this is a scholarship. It's una beca. This is a scholarship. So you cannot repeat. Okay. All right. So you need to go, continue, 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 and always giving your best all the time. Dando lo mejor. Always giving the best all the time. All right. So that, and the most important, number one, to be in the classes. That's the clue. Okay, that's a Okay. cue. All right, to be in the classes, okay, is really important, okay, because you practice, you learn, you listen, all right, you listen to the explanation, all right, so you're right there in the action, all right, Okay. so yeah, you can watch the video, but sometimes it's not the same. Watching a video is not the same because you don't practice with the classmates, Sí, all porque a right. veces hasta me pongo a escuchar, por ejemplo, en la clase anterior, en lo que estoy trabajando, estoy escuchando. Algunas Yes. veces me voy al video y así como, ¿qué era lo que estaban diciendo? O sea, pero está ahí. Yeah, correct. All right, Alice, excellent job. Okay, so we have some talking, okay, together. All right, so it was really nice talking to you right now. All right, it's time to say goodbye and continue practicing all the time. Gracias, teacher. Bye. Good Have a night. good night and go and have dinner. Okay, bye. Bye. Hello, Roxy. Hello, good evening or good night. Well, still good evening for us, okay, because we are here, all right, trying to learn more. Okay, tell me what you really need to practice or to review. Tell me. Como una duda. Okay, tell me. No sé cómo decir los pronombres en español. Bueno, el I, you, we, cuando uno está hablando con otra persona o le dice que haga algo, y si solo estamos dos, siempre es necesario que yo le agregue you. Por ejemplo, brush your teeth. Correct. Yes. Yes. Brush your teeth, okay? Yes. Hey, you need to brush your teeth, okay? O le puede decir como un comando, brush your teeth. Y no le está diciendo you, okay? Sino que es como un comando, hey, pero está la persona y te está viendo, entonces tú le dices, brush your teeth. Okay, that's cool. Okay, I'm gonna do it right now. Y cuando le digo, por ejemplo, be careful, That's a ¿qué más? command. That's a command. Be careful. Es un comando. Be careful. Okay. For example, when you are in, let's suppose when you are in the office, all right, and you're doing some work, okay, on the computer, and suddenly you have like a glimpse, okay, and you see that somebody is going to slip on the floor because it's wet floor right there, and you say, oh, be careful. Okay. Y la persona, okay. Yeah, I'm okay. Don't worry. I'm okay. All right, like that. No te preocupes. I'm okay. I'm No, okay. no necesito decir be careful No, yourself, no, no, no. Because when you say be careful yourself, le estás diciendo cuidado tú misma. No suena bien. Okay. careful. Yes. Any other? Yo le he escuchado a usted, go ahead, Go ahead. y también he visto el comín, I comín, creo. Comín, Yes. como no sé si significan lo mismo. No, no. For example, okay, you say, let's suppose that I'm in your house, okay? I'm telling you, hey, Roxy, okay, can I use your bathroom? Okay, then you say, yeah, go ahead. Hazlo. Ve. Okay, that's what it means.
En coming, ok, coming, significa entra. For example, ok, when I'm knocking at your door in your house, ok, knock, 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 knock. And then you open the door and say, oh, George, how's it going? Hey, hi, Roxy, I just came to visit you. I'll come, ok, come in, entra. All right? Mm-hmm. For example, cuando uno va saliendo de su casa y le dice a su hijo, sal, o sí, sal, cuando uno ya va a cerrar, hey, come out. Come out. Come out. Okay? Okay. Come out. Okay? Come out. Mm-hmm. Or le puede decir, hey, come out, come out, get out of the house right now. Okay, look, it's late. Okay, we need to go right now to the school. I need to go to work right now. Okay, what do you mean? I mean, what do you think? Do you think that the money grows on trees? All right, piensas que el dinero crece en árboles, okay? Like that. All right, like that. Yes. Any other? Esa es más una palabra, como se dice. Yo he visto algunas canciones de niños que le dicen rollover. Rollover. Y giran sobre ellos mismos. Rollover, yes. Over the floor, on the floor. Pero cuando yo le tengo que decir que se dé la vuelta, así parada, stand up, yeah. Es lo mismo. No, tú le dices turn around. Okay, date vuelta, turn around. Okay, turn around. Okay, like that. Y el rollover también lo puedes utilizar cuando ves un vehículo. Otherwise, mm-hmm. So you are traveling, okay, by car or by bus, and there is an accident, right? And there is not like a car crash accident, okay, but it's a rollover, okay? So, hey, what happened? Oh, that car rollover. Ese vehículo volcó. That car rollover. Okay, that's another way that you can use rollover. Okay. Y otra, que veo muchos videos de niños en Netflix. And that's really good because when you watch cartoons in English, when you watch videos in English or series, okay, for youngsters or videos for teenagers, you learn a lot of vocabulary. A lot of vocabulary, yeah. Because it's not the same vocabulary when you watch series, okay, for adults. It's not the same vocabulary when you watch movies, okay, for adults, okay? So animated movies and cartoon movies are totally different vocabulary from the ones that we watch. Totally different. Mm-hmm. Yes. Tell me. For example, clean up is a command. You know, clean up and put away your toys. No sé si tengo que decir toda la frase o only for clean up, basta. Which one? Clean up. Yes. Haz limpieza general. Es que ellos lo utilizan así, clean up and put your toys away. Correct. So, for example, when it says, okay, you see all around, you see clothes, you see toys, and the beds are not made up, okay? Las camas no están arregladas, the beds are not made up. So you say, my God, ¿Cómo es eso? Ay, when the beds are not made up, cuando las camas no están arregladas, okay? En presente se dice make up the beds o make the beds. Make the beds. Pero así se dice. Están... The beds are not made up. Oh, okay. I'm going to put it right now on the chat. Let me see what is the chat right here. Chat. I'm going to close this one. Okay. The beds. Okay. The beds are not made up. Okay. Like that. The beds are not made up. That is in the chat. Yes, the beds are not made up. All right, so las camas no están arregladas, and then you say, my God, girl, my God, boy. Okay, like that. That depends.
put away your toys, clean up the bedroom, okay? Okay, pon los juguetes donde tienen que ir, quítalos de ahí, and clean up the bedroom, okay? Clean up es un phrasal verb que significa hacer limpieza general ahorita. All right, clean up the bedroom, okay, like that. Clean up the bedroom. Yes. Y también la otra frase y le enfatizan, okay, al chico, okay, come on, clean up your bedroom, okay, put away your toys, all right, quítalo de aquí, all right, and make the beds, okay, and make the beds, y arregla las camas, and make the beds, all right. Todavía no le puedo decir así, chiquita. Pero clean up and put your toys away. Yes. Correct, yes, correct. Any other? No, that's all. I believe in this moment. Okay. We only practice, maybe. But you're really, but you are speaking a lot of English. I really like it because when I listen to you, I listen English. yes, correct. Yes, believe me, okay? When I listen to you, I listen English. I know, okay, that you really speak English, okay? I don't know. Did you study English before? 7 years ago. Okay, where? In Itca, Tepal. Okay. For how long? 1 year. Okay, 1.5 year, 1.5 year. 1.5 year. Un año y medio. Wow, 1.5 year. Okay, that's good. Okay, that's a lot, that's a lot. So you got to the intermediate level, I guess, right? You got to intermediate level. Yeah, yes. intermediate advanced, something like that. Yes, but 7 hours is many time. Yes, a lot of time, but you still remember many things. Yes. En aquellos años me costó mucho. But now I believe the practice with my daughter, I think it's better. I can pronounce. I can pronounce much better. Correct. Yes, that's correct. So that's good. Excellent. Okay, so congratulations, because first, okay, you are reviewing, okay, this thing one more time. That's going to help you a lot. Okay? Esta práctica que estás haciendo nuevamente, since the basic, is going to help you a lot. Okay? Te va a ayudar más. Y te va a ayudar, okay, it's going to help you to get the language in a better form. Yes, yes. I believe I register in the basic level for that one. Correct. For practice. That's correct. Remember, okay, when you do it and when you register, you master, okay, your knowledge. Tú haces que eso sea mucho mejor, okay? Tu conocimiento. You master your knowledge. And the most important, okay, you master the language. Okay? That's the most important thing. And watch the videos. All the time. All the time. Yes, you gotta do it, okay? So the more that you practice, the better for you, better, okay? And more knowledge that you can have right here, right? So it's gonna be forever and ever with you all the time. You're gonna open doors. And one more question, have you ever applied to an English position? Have you ever applied to an English position? No, I never applied. Yes, aplicar. Have you ever applied to an English position? ¿Has alguna vez aplicado para alguna posición en inglés? No, I never. No, why? Why not? como le digo, cuando estudié allá, siento que me costó mucho, me costaba mucho platicar o pronunciar. But now, with my daughter is 3 years old.
Ella no, como diría, si me equivoco, no pasa nada. Entonces es una buena oportunidad de ella aprende, yo aprendo. That's good, excellent. Hey, está bien, it's really cool what you're doing right now with your daughter because first of all, what you say, okay, you're practicing, your daughter learns. And also, okay, you're practicing the language all the time. And you're taking advantage, okay, that your little girl is gonna learn two languages, English and also Spanish. That's really cool. That's gonna be really cool. That's good. She can speak with me in English and with another people, she pronounce Spanish. Correct. Y Perfect. me Continue pareció. doing that. That's really cool. That's really cool. Yes. She understand Yes, okay. some vocabulary now. Correct. Okay. Hi, Rubidia. There is Rubidia. And I know what you're saying. I know what you're saying because, for example, when you put a movie to your little girl in English, she understands. She understands the movie. Okay? Why? Primero, porque ella está adquiriendo el lenguaje. Y si se lo pones en español o en inglés, ella adquiere y entiende, porque es the beginning of the process, okay, of acquiring a language. And that's really cool. I will continue doing that. All right, Roxy, nice talking to you. It was really cool. I liked it. Okay, teacher, thank you. I see you tomorrow, okay? See you, teacher. Bye bye. Bye-bye. Have a good night. Okay. Hello, Ruby, dear Castillo. How are you today? Good to see you one more time. Tell me what you need to practice and review with me. Okay. All right, tell me, dime qué quieres practicar. Tell me what you need to practice. Dime qué quieres repasar. Dime. Quiero, ándale. Desde las anteriores, no hay problema. Yeah, no hay problema. No problem at all. Tell me. Quiero ver cuál era lo que me gusta. Ah, lo de las oraciones que estuvimos haciendo del verbo to be. Verb to be. The questions, las preguntas. Ok, perfecto. Ok, vamos a ver eso entonces. Ahí lo voy a ver aquí en ese momento. Ok. Vamos atrás. Ok. There we go. Don't worry. Ok. Vamos acá. Ok, here. Esto de acá es. Ok, verb to be, quiero ver, pero sí, esto es. Ok, del verbo to be nada más. Solo del verbo to be. Sí, lo otro sí lo comprendo cuando es do, don't, doesn't, o doesn't. Ok, perfecto, excelente. Ok, Ruby, ok, lo que pasa aquí es esto, cuando es el verbo to be, ok, es cuando tenemos presente estos, cuando tenemos el is, el I'm o el are, ok. Entonces, voy a pasar esto para allá arriba, para que lo puedas ver. Ok, lo voy a pasar para acá, y este lo voy a pasar hacia abajo, ok. So that's basically what we have. El verbo to be tiene tres, ok. Tenemos el are, all right, tenemos el are. Oops. ¿Qué le pasó a esto? Ok, give me a second. Sorry. Ok, ¿lo puedes ver? Ok. El verbo to be es cuando tenemos el are. Ok. Tenemos el is. Right. Y cuando tenemos el I am. So, esos son los tres verbos, ok, que están dentro del verbo to be, ser y estar. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Para estos tres verbos, prácticamente no utilizamos, ok, no utilizamos el do, don't,
does and doesn't. No utilizamos esos, sino que es el mismo verbo el que utilizamos para la pregunta negativa. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuál sería el negativo del are? El negativo es aren't. Ellos no están in the cemetery. ¿Ok? Ellos no están en el cementerio. ¿Ok? Y para hacer la misma, y para hacer la pregunta es el mismo verbo, solo que lo vamos a poner al principio, porque es la pregunta. Y de ahí continuamos con las personas. Are they in the cemetery? Okay. Are they in the cemetery? Como es una pregunta, ahí, ahí le ponemos el signo de interrogación, ok? The question mark. Y en la negativa de they aren't, se puede también, este, they are not. Correcto, sí. They are not. Okay. They are not. Okay. Que es la forma completa. Okay. Pero esa es la forma completa. Okay. Pero cuando ya las personas empiezan a hablar, por eso es que nosotros de una sola vez ponemos mejor la contracción. Porque esa es la forma que las personas dicen. They aren't. All right. Es bien... it's a little bit like not common that the person is going to tell you they are not. Puede ser que te lo digan, they're not mm-hmm. in the cemetery. Pero la mayoría de veces lo vas a oír, they are in the cemetery. Ok. Yeah. Yes. Okay. Y el otro, ok, es el she is. Ok, voy a borrar esto. Ok. O mejor lo dejo para que le tome foto después. Ok. Yeah. So, tenemos esto. I'm going to put some color right here. Okay, de ahí tenemos este. She's a wizard. Okay, ella es una hechicera. She's a wizard. Okay. So, ¿cuál sería el negativo? Okay, sería el isn't. Okay, el mismo verbo se utiliza para la negativa. She isn't a wizard. All right, she isn't a wizard. All right. O si no, sería, la pregunta sería el mismo verbo, is she? Is she a wizard? Y esa es la forma como se hace la pregunta, utilizando el mismo verbo to be. ¿Ok? Acuerda que aquí estamos utilizando el verbo to be. ¿Ok? El mismo verbo para hacer la negativa y el mismo verbo para hacer la pregunta. ¿Ok? Vamos a poner otro color. Y por último, tenemos el I am, ok, este de aquí, I am, ok, I am, a lieutenant, I'm a lieutenant, yo soy un teniente. ¿Cuál sería el negativo? I am, ¿cuál sería el negativo? I am not, correct, I am not a lieutenant, ok. Lieutenant. I'm not a lieutenant. ¿Y cuál sería la pregunta? Este tendría que ir primero acá. Y de ahí tendría que ir esto acá. Am I? Ok. Am I a lieutenant? Ok. Y así es como se forma, ok, prácticamente la forma negativa de esos tres verbos, ¿ok? Que es el to be, el are, uh-huh. el is y el I'm. Uh-huh. Y así es como se hace. ¿Otra pregunta? Sí, en lo que estuvimos usando de que decíamos word, no, decíamos que ver. Word o working. What a working. Ajá. Donde ya le agregamos el ING. Ok, the present progressive. Ajá. Ok, ese está más abajo entonces. Vamos a ir a ver. Ok, present progressive. Aquí está. Ok, present progressive. Quiero ver. Este. Sí, pues está más arriba. A ver, ¿dónde?
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí tiene que estar. Busquen la seca. Aquí. Este es el R. No, este. Okay. Eso es lo que te acabo de explicar. I'm sending, I'm not sending. Okay, vamos a ver, Carla is cooking. Okay, ¿dónde estaba? Por aquí, firme acerca. Okay. Okay, aquí vamos. Aquí está. Okay. Este de aquí. ¿Qué pasó? Oh. Se me vino acá, hasta abajo. Aquí está, vamos a compartir. Aquí está, okay. So, este es el que estábamos haciendo, ¿ok? ¿Qué es lo que, en dónde te perdí? ¿Qué pasó? Otra vez. Es que me secan. Ah, bueno, aquí está. Ah, bueno, so, aquí estamos. ¿Qué es prácticamente lo que no habías entendido de acá? Lo de ahí es, por ejemplo, algunas palabras sí se les agrega cabal el ING. Para hacerlas, progresivos, los verbos progresivos, ¿ok? Pero hay otras, veo que no se les agrega el ING. ¿Cómo a cuáles? Es que vi una palabra, y solo que no la anoté sinceramente. Es que la vi en mi trabajo y pregunté y me dijeron de que era eso, igual, ¿verdad? De un presente progresivo. Y entonces, pero como yo ya había estudiado esta, ¿verdad? Entonces me quedaba la duda si existían palabras que no se le agregaran el ING y que fueran de progresivas. Ok, necesito ver el ejemplo porque palabras, ok, ya sé cuál estás diciendo. Ya sé cuál, ok, voy a ponerlo acá. Quiero verlo, voy a bajar un poquito de tamaño. Creo que sí, me imagino que esto estás diciendo. Ok, te voy a poner este ejemplo. Entiendo que esto es lo que me estás preguntando. Go shopping. Ajá, es una palabra que ya lo llevo. No, esta es una palabra que, correcto, ya lleva ING, pero lo que pasa es esto. Esta es una actividad, shop. Ahí. Ok. Entonces lo que pasa es esto, Rubidia. Este verbo, cuando va acompañado de una actividad, que en este caso es comprar, siempre va a ir acompañado shopping, ir de compras. Podría ser go camping. Ok. Go camping. Ok. Entonces, ir de compras, ir de campamento. Lo que pasa es esto, que estamos hablando de una actividad y cuando existe esa unión del verbo go más una actividad, siempre esa actividad va a ir en ING. Pero no significa que está diciendo ir comprando, ir acampando. No, significa ir de compras, ir de campamento. Do you understand? ¿Entiendes? O sea, el verbo, bueno, por ejemplo, en el anterior, se le agregaba ING al verbo go. Pero cuando va acompañado de una actividad, ya ese ya no iría con ING, sino que la actividad se convertiría en él. Correcto, la actividad se tendría que convertir en ING, porque es una regla gramatical de ese verbo go. El verbo go con una actividad... Esta actividad tiene que ir en ING, pero no el go. Okay. Yes. Okay. Any other question? ¿Otra pregunta? No. Yo no. Okay, pero queda claro eso. ¿Te quedó claro eso? Sí, el verbo sí, porque yo... aseguraba que entonces el verbo primero, como es, si ya lo había visto, decía, ahí hay que ponerle. Pero ya cuando lo unía con la, por ejemplo, eso que usted me puso bien claro, shopping, yo lo dejaba así. Correcto, ok, por ejemplo, pero está también lo otro, que podría ver esto. Te lo voy a poner aquí, I'm going shopping. Podrías tener esta combinación,
¿Ok? I'm going shopping. ¿Qué es esto que estamos viendo aquí? Yo estoy yendo de compras. ¿Ok? Entonces, otra vez, I'm going shopping. ¿Ok? Yo no, es lo mismo que te estaba explicando, donde solo teníamos el go. Donde solo teníamos el go. Pero aquí no se puede escribir. ¿Cómo? Sin el I. Going shopping, nada más así. Sí, I go shopping. Lo puedes decir. Going shopping. Eso no podría ser, ¿verdad? Going shopping. Ya aquí estaría incorrecto. Porque tendríamos que ponerle aquí el I. Ok, I am. Ok, lo vamos a poner aquí. I am going shopping. Ahí sí estaría correcto. I'm going shopping. Pero si solo lo pones así, está incorrecto. Incorrecto. Yes. Okay. Any other question? ¿Otra pregunta? No, sí, solo tengo palabras de pronunciación. That's good. Don't worry, okay? The most important, lo más importante es que estás en clases todas las veces, okay? That's really cool. Okay, yeah. I really like that, okay? And it's really important, okay, that you be on time all the time, or at least be in the classes, okay, to practice with the classmate, okay, and also to be okay with me, okay, to correct, to tell you how to say something, to tell you how to create something, okay, or any question o alguna pregunta que tengas, me la haces, okay, inmediato. And that's really important, yes. Tengo más questions. So, that's it. Okay, perfect. So, mañana vamos a continuar. Tomorrow we're going to continue with pronunciation, okay, creating a conversation using could, okay, for formal requests. And of course, we're going to have a review about previous class, okay, which is about using would like to. But that's going to be tomorrow. Well, I don't know. Tell me more. Ya no, dice, it's too late. Okay, Rudy, so if you don't have questions, okay, that's cool, okay, not a problem. Maybe, okay, but remember, okay, whenever you have questions, write them down, okay, and then you ask me, okay, in front of everybody, because cuando me haces una pregunta, because when you ask me something, no solamente para ti, sino que va para todos, right? So that's also good, all right? So, cualquier pregunta, at the beginning, during, or at the end, always ask me the question, no te las quedes. Okay, más que todo son pronunciaciones, son raras cuando no tengo preguntas. Okay, that's cool. All right, Ruby, excellent job, little by little, step by step. I really like it. All right, a veces ahí te pongo a practicar cuando estás en la... in another dimension, okay, está en una dimensión de desconocido. Es cierto. Yeah, I know. That happens, okay? It's normal, okay, when we have this, okay, connection, internet, okay, sometimes, okay, the net is jam, okay, está atascada, it's jam in that moment. But that's okay. All right, the most important is that you practice con ahí, con interrupción en tú mismo, pero ahí vas. I like it. I really like it. All right, Ruby. Excellent job. Goodbye. Have a good night. Bye-bye. All right, guys. Okay, basically, this is it. Okay, we were practicing many points, okay, with the students. They were asking me different things, okay, about pronunciation, about different expressions. At the beginning with the first student, okay, I was talking to her about different, okay, techniques she's using, okay, to learn English and how she's training, okay, her ear, okay, to learn more English, okay. So soon she's gonna be having a click in her mind and really understanding, okay, English, okay? So the practice she's doing, it's really good. Second student, Roxy,
basically we were going through different expressions, okay, that she's been like listening, okay, from different TV series and also cartoons and animated, okay, movies as well. So that was pretty interesting, okay. I was asking her, she studied English before. She was telling, yes, a while, like 7 years ago. Well, that's a while ago, but she still remember, okay, when she speaks into the class, okay, I really listen, okay, some English from her. That's really cool. That was a really nice talking we have, okay. And this last student, okay, she was basically asking me, okay, different structures, okay, like verb to be, and also the ing form, present progressive. Okay, yeah. When we have this verb that is, okay, connected with an activity, yes, as usual, okay, the activity is gonna be into the ing form, that's a grammar rule. All right, so I was explaining that to her. So guys, basically this is it. So I'm gonna go ahead and say good night to you in this moment. So it's been a long day, but it's been great because the students, okay, were really speaking with fluency and understanding. So have a good night. There is very simple to fast and furious step by step learning English with me. Ooh. Good night.